Hola, mi nombre es María Clara Chuquier, CEO de Chuquier Testing S.A. Hace 20 años los usuarios probaban el software en nuestras compañías. ¿Eso qué quiere decir? Que el usuario de una compañía mandaba hacer un software y le tocaba probar. Eso implicaba muchas veces que tenía que hacer muchos reprocesos, no estaba entrenado para eso y no era tan efectivo como se deseaba. En esos tiempos, paralelamente, yo aprendí a hacer la labor de pruebas con unos americanos en un joint venture de una compañía colombiana con una americana. Y lo más bonito es que aprendí esa labor y empecé a probar en vez de los usuarios. Y resultó supremamente efectivo. Y así fue, creé Chuquier Testing S.A., que lo que hace es salvaguardar, como todo hoy depende del software, es ayudar y custodiar a través del ciclo de vida del producto que incluye un software o la plataforma de software para que ésta cumpla su objetivo. Empecé sola, ha implicado mucho trabajo, eso es natural en cualquier empresa, mucho juicio y dedicación, disciplina. Pero lo más bonito es que solo fui llamando a más gente. Hoy somos alrededor de 700 personas. Tenemos oficinas en Panamá, en Bogotá, en Medellín y en Lima. Y lo más bonito de todo esto es que se ve una organización. Y esta organización, entendimos, no era solamente para ejercer una labor específica de lo que estábamos haciendo, sino ayudar a los negocios a través de unas pruebas centradas en el negocio a que cumplan su objetivo. Pero lo más bonito es que entendimos que la compañía era un vehículo de generación de equidad. No solo internamente, sino que empezamos a entender que ella se pegaba con muchas cosas y podíamos hacer muchas cosas juntos. Imagina 700 personas haciendo todos juntos cosas buenas. Y por la misma naturaleza, los que estábamos trabajando ahí, entendimos que parte de eso era ayudar a los demás. Entonces trabajamos con las universidades, con el gobierno, con otras instituciones y nos dimos cuenta que éramos lo que llaman empresa P, buenas para el mundo, porque queríamos no solo prestar un buen servicio, ser sostenibles económicamente y rentables, sino también que fuera una compañía buena para el mundo y que sus empleados también fuéramos buenos para el mundo y que todo el mundo, pues en Chuquer, estuviera trabajando con un propósito que es servir y servir a